pasado con la carne? Bueno, primero, subió y bajó el consumo, en obviamente. En los últimos 10 años bajó 10 kilogramos per cápita el consumo de carne en Argentina. Ahora había subido estacionalmente. Mi pregunta es, si efectivamente estamos bajando el consumo de carne porque el precio subió o porque cambiamos de hábito cultural también, ¿no? Estamos cambiando de hábito cultural. Pues, pero está bien, está bien. Pero tanto, 10 kilos, mirá que es un montón, ¿eh? Veníamos de 60 kilos, estamos ahora en los 48, te diría un poco más, casi 12 Hoy kilos. Hoy se vende tanto pollo como carne. Y cerdo. Pero no, cerdo se vende menos carne abajo. Y se come, se consume y también se puede pagar menos. Bueno, pará, entonces dejamos de consumir la carne vacuna porque vamos a la de pollo porque es más barata. ¿Es más barata? No sé si es más barata. Sí, claro, sí. La de cerdo también es más barata. El cerdo más barato. Cerdo, no, no. ¿Por qué decís que no? Se vende el 10% de cerdo. Vos porque no comes cerdo. Vos porque no comes cerdo. Yo hoy en el supermercado compré cerdo, la góndola de cerdo estaba vacía. La proporción de cerdo que se vende en Argentina es mínima. Aumentó muchísimo, Chiche. Los dos tienen razón. Se vende menos, el carré americano, el matambrito de cerdo, el solomillo. Pero carré americano, la gente no puede comer el carré americano. ¿Qué carré americano? El carré americano es la costilla cortada a lo largo. Ay, pero también, espera, pero tampoco vamos a hablar de los cortes de carne. Pero por eso te digo, carré americano, está diciendo. No te pongas nervioso. Porque tenés un traje muy lindo. ¿No será que hay más veganos también? Obvio. Para mí sí, efectivamente, hay más gente. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Más inviernos también. Vos pensás esto. En mi casa somos cuatro. Mi hija se hizo vegetariana. Sí. Comé un 25% menos de carne. Deberías hacerlo vos también. ¿Por qué? No se opila a los cuerpos sanguíneos. ¿Vos la acompañás a tu hija? ¿Eh? ¿Vos la acompañás a tu hija? ¿A dónde? A comer... Yo me como lo que no comen ellos. ¿Eh? Ahora como va yo. Cuando pedí. No, escúchame, está bien, pero vos ponele que reemplazaste la carne por verduras. Sí. Por verduras. Mita, yo creo que hoy las verduras están más caras que la carne. No, déjate de un kilo. Una cabutia cuesta 1.200 pesos. Comprás en Palermo y te sale como ir a robar un banco, pero comprás en y estamos. Para mí ser vegano es más caro que ser carnívoro. Hacer un puchero es carísimo. Para mí me parece que bueno, en un restaurante, los platos veganos son más caros. Claro, no tan sofisticados. Yo tengo una nieta vegana y, viste, pero... No, lo que sí es cierto es que un kilo de lechuga, según la época, pues estacional también, puede llegar, tú ahora, no sé cuánto estaba, pero estaba 1.300, 1.500 pesos. Entonces, un kilo de lechuga es un montón. Es un montón, tenés razón. Pero digo, está bien, pero ¿cuánto te lleva sembrar, cosechar un kilo de lechuga? ¿Y cuánto te lleva a criar una vaca? Dos años. No puede ser más barato la vaca que la No, 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 tipo, ¿esto es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí. Es verdad lo que está diciendo. Una vaca, vos la tenés que alimentar. Bueno, no está diciendo una locura, Gabriel. Desde que empezamos que estamos con la pelotudez. Pero escucha, pero es verdad, son dos años y medio. La tenés que alimentar, acariciarla, darle de comer, mirarla lindo. Para que después se la coman. Es la germinación del poroto. Bueno, no es la primera vez que para comerte a alguien tenés que acariciarla. La gente vegana te va a matar ahora. No, bueno, pero...